Hoy en Actualidad y Psicoanálisis, ¿cómo les va? Vamos a hablar de un tema que trajo mi invitado de hoy, el doctor Edmundo Saimovici, médico, psicoanalista, psiquiatra y muchas cosas más. Pero Gracias, Luis. excelente persona y excelente profesional, que es lo fundamental. El tema que trajo es un tema muy ríspido y actual, que es el afecto en la cultura actual. Lo hemos tocado varias veces en Actualidad y Psicoanálisis, pero no con el nombre de afecto. Hablamos del amor, del erotismo, pero del afecto no. Ahora le vamos a preguntar al mundo qué es el afecto. Antes de empezar con este diálogo que espero sea fructífero y maravilloso, nos va a presentar el libro que escribió, que es un libro delicioso, encantador, y Bueno, que quiero que lo presentes. el libro se llama De Iash a Buenos Aires. Es un periodo de mi vida que escribí durante la pandemia en un ataque de creatividad, digo así porque no pude parar hasta que no terminé de escribirlo y dibujarlo en pequeñas viñetas de recuerdos así tal cual me acordaba, en forma de cuentos, y cuento episodios diferentes desde el año 39, antes justo de la declaración de la guerra en Rumania, por lo menos, y allí es mi lugar de nacimiento. Es en el este de Rumania, a 8 kilómetros de la frontera con Ucrania, en aquel entonces perteneciente a la Unión Por eso Soviética. somos medio familia, porque yo soy descendiente ucraniano, Y claro. bueno, en aquel entonces Ucrania estaba unida a la Unión Soviética y los rusos estaban siendo atacados por los nazis. Los nazis se unieron, Rumania, mejor dicho, hizo una alianza con Hitler porque de cualquier manera las iba a ocupar porque era el segundo proveedor de petróleo de Europa y el segundo proveedor de granos de Europa, Rumania, Claro. después de Rusia. Así que hicieron un pacto y se unieron a las tropas nazis. Mandaron una división que volvieron bastante maltrechos, pero bueno, la cuestión era así. Entonces, los nazis vivían en la ciudad donde yo también vivía en esa época. Eso empezó en el 39. Pasé la guerra ahí, pasando por cristiano, porque los judíos eran perseguidos al estilo, digamos, no al estilo alemán de la teoría de la racial, sino al estilo oriental europeo, que asimilaban a los judíos con descendientes de los que los mataron a Cristo. Entonces se armaban Era pogrom en el campo, eso. era eso, ¿viste? En No Rusia era por la raza no, aria, nada que ver, no. la raza aria nunca les entró a los rumanos, ¿viste? Así que afortunadamente. Con lo cual igual había disposiciones en paralelo con los alemanes, como por ejemplo que los judíos no podían vivir en las zonas elegantes de Yashi. Claro. Yo vivía en la zona elegante de Yashi, entonces hubo que mudarse de ahí. Es paquete, Es como Edmundo. si, es como que no podía vivir, los judíos no pueden vivir en Recoleta, digamos. Yo pensé Recoleta. Pero el socio de mi padre, que era cristiano, el socio abogado, porque mi padre era abogado allí, nos llevó a vivir a una casa grande que él tenía, algo así como en el San Isidro de Yaxi, en una colina, pasando por cristianos. Así que ¿Y yo cómo pasé. hacían para pasar por cristianos? Y nos dijimos que éramos judíos. Por ejemplo, a mí una señora vecina, conversando amablemente, me dijo. Yo era rubio de ojos celestes, me dijo, ¿tu apellido cómo es? Saimovitz, austríaco, ¿no? Yo, con mi mejor cara de póker, le dije, sí, claro, austríaco. ¿Qué le iba a decir? Por Y ejemplo, eras chiquito ahí cuando le era en ese contestaste a la entonces tenía seis, señora, estaba hablando del año 41, tenía 6 años y bueno, había que defenderse, no iba a bañarme con los otros chicos por la circuncisión. Pero el resto jugaba a los juegos como todos los chicos. Ahí fumé mi primer cigarrillo, que casi No, me. no, no, Y si quieren demás. conocer más, tienen que ir a la Feria del Libro Sí, señor. Judío
esta tercera edición de la Feria del Libro Judío, que se va a llevar a cabo el 14 de octubre, dentro de poco, entre las 12 horas y las 20 horas. Mi presentación del libro va a ser a las 18. Esa es la etapa donde está todo el recorrido, desde donde partí de Yashi hasta llegar a Buenos Aires. O sea, Budapest, Praga, Zurich, Milán, donde esperamos un mes para embarcarnos, si no nos embarcamos, sí. París, Bordeaux, ahí sí nos embarcamos, Río Santos, y en el 1948... Bordeaux es mi ciudad favorita de Francia, es increíble, ¿no? Y Buenos Aires, en la calle, increíble. Es una calle en Caballito, donde se va a hacer la feria, se llama Morón 2453 y Artigas. Después lo pasamos, ¿no? Así que los invito, va a ser interesante, va a haber la presentación de otros libros también. Y la doctora Luisa Kremer tuvo la gentileza de aceptar mi invitación para que me comente el libro. Pero no quiere que hable de psicoanálisis el doctor Seymowitz. Bien, acá vamos a hablar de psicoanálisis, de psiquiatría, no sé si de filosofía, pero con el tema del afecto. Pero esto fue un libro que lo dibujé yo mismo. No, pero te voy a decir lo que voy a decir en la Feria del Libro, bueno, porque esto no. ya sé, ya lo leí, es precioso el libro. Son capítulos cortos, cosa que le agradecemos al doctor Seymowitz. Es un libro corto, actual, moderno, parecen videoclips, plin plin, y pasa toda la historia. Ahora, tuviste unos padres espectaculares, por lo poco que yo vi. Y sobrevivir. ¡Qué dignidad! Pero eso es dignidad. ¡Qué dignidad! Bueno. Para criar este hijo. Y lo criaron como un chico normal. Y bueno, si jugaba la pelota, el ping-pong. Hice ¿cómo la escuela? Te gustaban las chicas. Hice la escuela. Era obvio. Bueno, tuve mis... Pero estás bien criado, porque sos trófico. Bueno. Alguien que le gusta tanto las chicas, es chiquito, está en medio de las bombas, de la guerra, de la persecución, y puede jugar al ping-pong sí. Con una vecina. Realmente es una maravilla. Y bueno, es un buen ejemplo para la época actual. Los niños tienen también esa energía interna que los lleva a jugar en las peores circunstancias también, ¿viste? Es verdad. Eso es lo que pasa. ¿Cómo les gusta jugar? Exacto. A los chicos les gusta jugar, caigan bombas, piedras o tsunamis. Y lógico, pues. Juegan. ¿De dónde sale ese impulso de jugar? La creatividad del niño sale de sus propias emociones y de lo que están viviendo. Porque el chico al jugar representa algo de lo que le pasa en el día. Es como soñar despierto. Un chico que va al dentista, después si tiene un hermanito complaciente o un amigo, lo pone a él en una silla, le dice abrí la boca y hace de dentista él. Claro. Entonces hace activo lo que padeció o lo que... Bueno, ese es un mecanismo de defensa psíquico que está en todos lados, en los buenos y en los malos. En este caso el chico reproduce en el juego, pasa de la pasividad de ser torturado por el dentista a jugando torturar al amiguito. Pero hay otras cosas más difíciles. Cuando un chico es abusado, lo más probable es que se transforme en abusador. Eso ocurre a veces. Pero un chico abusado lo representa, el abuso ni bien puede dibujar. Ah, claro. En el dibujo se ve muy bien. ¿Sabés quién se ocupó mucho de este tema del jugar? Sí. El Mauricio Abadi. Y bueno, sí. Él escribió un libro sobre el juego infantil, señor, que es una joya. Y bueno, el Homo Ludens, digamos así, el Homo... No solo Sapiens, sino también el Homo Ludens,
Es una característica. No sabía que existía un homo ludens. Es una expresión, hay creo bastante. Si uno lee, si va al diccionario y busca homo ludens, lo encuentra con una característica del homo. Sí, Edmundo, ¿y los chicos que no juegan? Y los chicos que no juegan hay que llevarlo a un diagnóstico para ver por qué no juegan. Sí, no es grave que un chico no juegue. Sí, sí. Hoy día tenemos un desplazamiento del juego más directo y sensual, o sea, sensorial, donde vos tocas o la bolita o tocas la muñeca, todo esto, con la pantalla. Y eso nos hace aterrizar directamente a la cuestión del afecto, o sea, la virtualidad. ¿El afecto también es virtual actualmente? Y no. El afecto necesita un cuerpo y un otro afecto del otro lado. El corazón necesita otro corazón. Yo la definición del afecto, no voy a hacer una definición psicoanalítica, voy a simplemente mostrar ejemplos del afecto. Estarse uno al lado del otro. Por ejemplo, un chico jugando al lado de la madre que está cosiendo, o sea, sintiendo su presencia. ¿Y cuál es el afecto ahí entre la madre y el hijo? Bueno, el quererse, por ejemplo, el quererse, que es una cosa que medio desapareció de un poquito de lo común de la vida, el quererse es la expresión del afecto. Dos personas que se quieren, una pareja que o se olvida del quererse, se olvida de procurarse los espacios en los cuales las dos personas se pueden querer, o una familia se puede querer. Se ve, Arnaldo Raskowski, de nuestro conocimiento, siempre insistió que el almuerzo, la cena, tiene que ser una comida familiar sin televisión. Ya defendía la posibilidad de mirarse a los ojos, de comer juntos, de hablar, de intercambiar en los lugares básicos familiares. Antes, la familia realmente era un lugar de intercambio de afectos. Ahora eso está, digamos, con un invitado, en líneas generales, la televisión. Y la televisión y los chicos y adolescentes, bueno, el y celular, chicos, el mundo, por eso, están todo el tiempo con el celular que no sé qué hacen. Por eso. El celular propone algo así como una automatización del juego. El celular, en el celular hay juegos, muchos chicos se la pasan jugando, juegos competitivos, es un juego, es verdad también. Pero ¿sabés qué pienso frente a un mundo tan hostil? ¿Te acordás de Winnicott y del objeto transicional? Claro. Ahora, en vez de la sabanita, el osito, la frazadita, sí, señor, está el celular. Pero, como medio para conectarse con este mundo tan hostil. ¿Sabes lo que pasa? No es una guerra, pero es un mundo hostil, ¿no? Bien, el mundo se vuelve hostil si además no intercambias afectivamente. Claro. Entonces se está más solo y se acompaña. En realidad hay una situación interesante. Vos viajas en colectivo, vas a ver que la gente está con el celular. Muchos. Algunos descansan y duermen, pero otros en general lo ve con el sol. Así que la impresión que da es que nadie está tan solo como antes consigo mismo. Porque bueno, o mira un juego, o mira una conversación, un diálogo, etcétera, o habla. ¿Sabés cuál es la paradoja que miran en general los chicos? Instagram. Miran la vida de otros. Viven a través de la vida de los otros. Están perdiendo subjetividad. Claro, ¿dónde está la vida de pero ellos? Pero la propia vida se va haciendo en el Instagram o en el Facebook. Hay un sector en el Facebook y también en el Instagram que se llama Reels, videos cortos, donde cualquier persona puede subir una toma o un videíto de su vida personal, la que elija. Entonces hay toda una gama, por supuesto que hay erotismo, hay un poquito de una semipornografía aceptada, pero muy, muy, muy leve. Fútbol, los goles de Messi, todo, todo.
la propaganda también. Pero vos no pensás que la pandemia agudizó no hay duda. Este intercambio no hay, virtual. No hay duda que la pandemia fue un golpe muy severo a la comunicación real de las personas. Exacto. Por eso. Al contacto, porque uno quedó con miedo a un encuentro con un desconocido, ponele. No solamente eso, ya la pandemia, el miedo era el contacto con el familiar directo. Con el tema de los hijos más jóvenes que no iban a visitar a sus padres mayores, 60, 70, 80 años, porque los amenazaban de muerte. Era claro. Como si fueran parricidas por conducir el virus. Fue muy dramático. Estábamos todos paranoicos. No hay duda. Un poquito de bueno, paranoia. Paranoicos creo que quedamos. En realidad estábamos perseguidos de verdad por el virus y el contagio. Había la persecución real. Claro. Ahora, fíjate vos que además, a raíz de esa facilitación de contacto virtual, también han cambiado las palabras también. Sí. Vos ves en las películas escenas de amor, digamos, donde las personas se dicen cosas lindas, donde salen paseando por el brazo y demás. Cada vez menos. No hay. El mercado invadió muchas situaciones. Entonces vamos a decir así, que el afecto que implica también la posibilidad de una desilusión, de un dolor, de la pérdida de alguien que la ama a uno, perdió vigencia. Eso lo describe bien este coreano berlinés, porque vive y se ha criado en Berlín, Byung Chun Han, donde escribe un libro corto, 100 páginas, sobre la sociedad paliativa. Y describe ahí que la sociedad ha empezado a no tolerar y a prohibir, si pudiese, el dolor, el sufrimiento. Entonces uno dice, bueno, qué bueno, ¿por qué no? Parece el mundo feliz de Huxley, donde la gente no sufría. Tampoco sufría del parto, porque habían logrado embarazos en laboratorio. Así que la gente tenía... Bueno, Freud decía, el malestar en la cultura, que hay dos formas de vivir. Sí. Una, evitando el dolor. ¿Qué es el dolor? Bien. Es lo que vos hablabas recién de la frustración, la decepción. Entonces la gente no se enamora. Sí. No se enamora previendo el sufrimiento posterior. Y la otra forma es buscando satisfacer los deseos. Sí, señor. El amor y qué sé yo. Y ahí te pueden dar una cachetada y que una decepción. Lógico. Te la tenés que bancar. Lo que pasa es que, mira, en esa sociedad paliativa se volvió una sociedad de entretenimiento. Ay, cuando vos decís paliativa, viste, me parece cancerosa. Cuidados paliativos cuando uno se está muriendo. Exacto. A eso. Exacto. El tipo lo intituló así por algo. O sea, la cuestión es que se sustituye una sociedad donde si se te muere un ser querido, lo lógico es que lo llores, digamos así, o por lo menos que te apenes. Crea lo que crea que pasó, que sea por su desaparición. Pero en la cultura de la diversión, lo que cuenta es justamente es solamente divertirte. Entonces la diversión distrae. Para el amor es muy divertido el mundo. Ya sé. Cuando lo hace divertido, es muy divertido. Sí, pero no hay con qué darle. Claro, pero esos son, digamos, diversiones antiguas. Digamos así, entre comillas. Pueden volver. Me quedo con el afecto antiguo. ¿Sí? Claro, yo también, por eso, mi preocupación individual, porque socialmente la militancia para que esto cambie es muy complicada, muy difícil, y uno no tiene el poder de contra... ¿No te parece que los psicoanalistas tendríamos que estar con estas ideas? Porque hay psicoanalistas complacientes, supuestamente más flexibles, pero que en realidad encubren una adaptación, no al cambio, una adaptación a la pulsión de muerte, a la rutina. Bueno, a oponerse al avance de la tecnología es muy difícil, es difícil oponerse, porque además
la sociedad la Y utiliza. si en vez de oponernos la usamos mejor, Por eso, de eso se que trata. sea el preanuncio de un encuentro real. Sí, señor. Por ejemplo, Claro. yo a las familias que atiendo, y a los sea integrantes de la familia o la familia, les pido, si pueden, porque vos sabés que los analistas, los psiquiatras, no sé si les hacen caso, pero escuchan por lo menos, suspender en los almuerzos y en las cenas el uso del celular. ¿Cómo haces? No te dan bola. Es difícil, Sigue, hay que sigue. convencerlos de que lo pongan en un cajón, no tenerlo en el bolsillo, en un Bueno, cajón, pero hay poca cerrar gente ahí. que puede tener esa autoridad hoy Por con eso. los hijos y los Por nietos. eso es complicado. Pero eso en parte porque los padres también están tomados por el celular, por Entongados decir por el así. celular. Entonces están los hijos y los padres con el celular, cada uno, digamos, ¿Para qué en será ese solitaria. supuesto paraíso de la virtualidad? Bueno, en realidad uno se lo puede ver de dos maneras. Estar en la escena, o sea, estar en la escena social, estar presente y un actor, que por eso vos te puedes dar un falso perfil, podés decir boludeces o podés decir cosas supuestamente Importantes. inteligentes en la plataforma, y por eso están los famosos seguidores, los influencers, o sea, los que tienen Pero seguidores. vos viste la bola que se le da a los influencers. Pero vos sabés que muchos de los seguidores son comprados. Hay una serie de técnicas para que aparezca con muchos seguidores, porque está mercantilizado. Por ejemplo, si vos sos un seguidor que tiene 200.000 personas que te siguen, ya podés vender un jabón, si querés, porque te decís con qué jabón te lavás vos, o la pasta Por eso, eléctrica. ¿a quién le importa con qué jabón te bañas? A mí me importa porque yo quiero ser como Por eso te digo, fulanita que se baña con ese jabón. en profundidad se está perdiendo la subjetividad, Exacto. la estructura Sí, yoica. señor. Se está, es grave Aparece lo, un fenómeno de masa. exactamente, de Sí, señor. masa anónima. Exacto. Porque hay un líder que Sí. tira y dice lo que hace y todo O el rebaño lo sectorizado, o sigue. sectorizado. Vos fíjate que hay Bueno. muchísimos grupos sectorizados por intereses que se manejan con eso, que tiene de bueno el hecho de que podés socializar con gente del mismo interés. Pero también están muy atentos al líder, que puede ser un pibe de 18 o una señora de 50, quien fuera, en general más jóvenes, que son los famosos influencers. Y tenemos muchos ejemplos para ver eso. La gente lo sigue porque quiere ser Pero alguien. para terminar, Eso yo el quiero hacerlo. afecto ¿Sabes en qué puede hoy terminar? es Sí. virtual. Pero te digo, sí. No hay afecto. Por eso, el destino del afecto en nuestra sociedad, con quienes nos vamos a querer en el futuro si estas cosas siguen, es con las mascotas. Sí. Con los Con animalitos, los los gatos. animalitos que son fieles, no te decepcionan Te nunca, no quieren. te frustran nunca, están siempre contentos de Sí, verte. señor. ¿Dónde encontrás una persona así? Todavía hay, Luisa. Ay, claro que hay, pero te digo que la gran mayoría, Para mí yo me atiendo gente me joven preocupa, también. por eso me preocupa más el futuro. Hay gobiernos que han podido empezar a manejar, por ejemplo, Noruega, Suecia, Países Bajos, Inglaterra y Francia. Prohíben el uso del celular y de las tablets en las escuelas. Sí, pero nosotros somos más afectivos que los nórdicos, perdóname. No somos I'm nórdicos. so sorry. No, no somos nórdicos. Edmundo Saimovici, ¿cómo agradecerte? Mira, tú diciendo gracias y después nos damos un abrazo, porque el Gracias. abrazo es, digamos así, el acto del afecto. Es el acto de afecto. Escribir un libro para mí también es un acto de afecto. Sí, Poder cómo no. transmitir una historia tan rica como la que vos contás en tan pocas páginas, Sí. realmente es un acto de afecto y de esfuerzo Sí, enorme.
pero también tiene de nutritivo que te rejuvenece. Es un acto de afecto poder escribir y escribir algo interesante, escribir algo De donde vida. hay una narrativa de una historia personal, pero que no se magnifica la historia personal, mientras se describe toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido terrorífica y que sigue dando retoños y estragos. Por ejemplo, hoy tenemos una guerra que todo el mundo mira para otro lado, que es la de Rusia con Ucrania, ¿no? Es decir, y todo el mundo se hace el estúpido, como los aliados en la Segunda Guerra, que tardaron mucho en desembarcar en Normandía. Sí, señor. Realmente para mí tardaron demasiado, hubo demasiados muertos. Sí. Dejaron, y todo el mundo también se hace el estúpido, no se dice eso. No, es lógico, no se Dijeron, dice. los aliados desembarcaron en Normandía. ¿Y cuántos años pasaron que miraban para otro lado? Y bueno, recién ahora vuelven a aparecer la cosa de guerra, un after member, digamos así, un after. Te recuerdo, pero hubieron 70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, de los cuales 20 millones fueron soviéticos, 10 millones fueron alemanes y muchos civiles, los 6 millones del Holocausto y bueno, Yo japoneses creo que el 12. fallecimiento del afecto que viene desde hace mucho Sí. en caída libre tiene mucho que ver con la guerra. ¿Cómo no? Tiene que ver con la falta de vínculos Y bueno, afectivos profundos, con la porque la orfandad. gente prefiere el amor propio al Claro, amor. sí. Entonces, como nadie quiere sufrir nada, nadie tolera la frustración. Evidentemente, todo el mundo va al desamor. Así Me es, salió en verso a como... la indiferencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luisa, gracias por invitarme. Gracias y espero que les guste. Nos vemos. Bueno.